Estamos de regreso, el marcador 1-1 y en el intermedio, pues presta también para poder platicar de lo sucedido en estos primeros 45 minutos de, en general, creo que un buen partido. Sí, buenos 45 minutos. Ha sido un partido abierto, un partido por ahí no de tantas jugadas para ambos equipos, pero sí ha sido un partido donde ambos equipos han intentado jugar al fútbol, pero más se ha basado en el medio campo. Yo creo que aquí las defensivas es donde han impuesto esas condiciones, porque al final de cuentas el Canche no tuvo otra acción, excepto la del gol, para poder salir al menos en imagen, y de Lemus, que ha tenido un poquito más de trabajo, pero sin acciones determinantes para el juego en ofensiva del equipo de Comunicaciones. Vemos donde empezaba las jugadas en ofensiva, y aquí es la jugada, la elaboración, y cómo termina, cómo culmina la jugada con un potente remate de la Toña Márquez para poner a ganar al equipo de Guastatoya. Un gran gol, lo hemos mencionado, un gran gol, un potente remate con el empeine derecho. Aquí donde hemos dicho, cuando la acomoda, la pelota le queda picando, le queda un bote, y ahí donde le mete el empeine. Aquí vamos a ver más claro, aquí le queda, y ahí en ese bote es donde agarra mucha más potencia la pelota, porque encuentra todo el empeine derecho de la Toña Márquez, que ponía a ganar a los 14 minutos 1-0 al equipo del Pecho Amarillo. Bueno, y una toma que nos presenta la perspectiva de que estaban un tanto también jugado hacia su lado derecho, es decir, la ubicación y la colocación es perfecta la que pone la Toña Márquez. No, y es que es un gran gol, y esta es otra acción en ofensiva de Comunicaciones. Creo que ha sido la más peligrosa hasta en ese entonces, porque de Lemus intuye que la pelota, al abrir, decíamos, el pie APA, la pelota va a ir a ese palo izquierdo, y muy bien para poder mandar la pelota al tiro de esquina, y era donde inclinaba el equipo de Comunicaciones el juego en ofensiva, por ahí con no tan claras las acciones, más que todo en tiros libres, y aquí decíamos la clara posición de fuera de juego que platicábamos y que pedíamos una toma ahí, y ahí queda más que en evidencia el claro fuera de lugar de Robinson, pero cerca el remate del mismo para tener esa posibilidad. Y el empate viene de esta acción de Santi buscando el juego directo en el juego aéreo va a ganar, y aquí es donde defensivamente mal Guastatoya, que ha sido uno de los de lo que le hace falta a este equipo para encontrar esa solidez que decíamos. ¿Por qué? Porque Aarón tenía que venir un poco más cerca de Machaca para cubrirle la espalda. Le gana la posición el jugador Lescano, le antepone el cuerpo, vemos la repetición, aquí le mete el cuerpo bien tranquilo Lescano, y de ahí se juega el uno contra uno contra de Lemus, abre las piernas, y por ahí es donde mete la pelota para poner al fondo de la red el balón y poner en el minuto 45 el 1-1, y la paridad que se ponía Comunicaciones ahí cerca de él, del juego mismo, y poder tener la opción en el segundo tiempo de ganar también él mismo. Bueno, las manos en la cabeza, no es que estuviese sorprendido Anangonó, sino que es justo en la colisión en el juego aéreo contra Machaca, que queda tendido. Así que esperemos que los dos jugadores se encuentren bien para el inicio de este segundo tiempo. Andrés Lescano en la definición perfecta, tuvo paciencia, esperó hasta donde pudo la salida de Adrián de Lemos. Así que con esto concluían los primeros 45 minutos de un buen y entretenido partido. Iremos